Estamos en el yacimiento de Gorgociles del Escabezado II. Es un yacimiento de la Edad del Bronce, en proceso de excavación, y se enmarca dentro de un proyecto de investigación que venimos desarrollando desde el Instituto de Investigaciones en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante, en colaboración con el Museo Arqueológico de Jumilla. El proyecto en el que, dentro del cual se viene desarrollando estas excavaciones en el yacimiento de Gorgociles del Escabezado, se denomina la Edad del Bronce en el altiplano de Jumilla, y tiene por objeto caracterizar al conjunto de las poblaciones que vivieron en todo este amplio territorio del noreste de la región de Murcia, aproximadamente entre el 2100 y el 1400-1300 a.C. A diferencia de la cultura argárica, que es uno de los, digamos, una de las sociedades prehistóricas mejor conocidas de todo la Europa occidental, el área del altiplano de Jumilla, aunque se conocía de antiguo la existencia de un buen número de yacimientos, nunca había sido excavado de forma sistemática ninguno de ellos. Y eso llevó a buena parte de los investigadores e investigadoras a considerar que la cultura agrárica pues, se podría extender en buena medida a buena parte del territorio del altiplano de Jumilla. Sin embargo, las excavaciones y el proyecto que llevamos en marcha, junto con Emiliano Hernández, están poniendo de manifiesto que en la zona del altiplano se desarrolló una sociedad coetánea plenamente al mundo argárico, pero que evidentemente tenía otra serie de prácticas sociales y otra serie de características totalmente distintas. Mientras en el Argar la gente se enterraba dentro de las casas y se enterraba además con ajuares muy ricos, como podemos ver en las excavaciones que Vicente Lull y su equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona están desarrollando en la Bastía de Totana o en la Almoloya en Pliego. En el caso del altiplano de Jumilla, estas poblaciones no se enterraban en el interior del poblado, sino que lo hacían en pequeñas cuevas, en pequeñas grietas existentes en su entorno, y en vez de enterrar de forma individual, enterraban de forma colectiva. Además, digamos que la materialidad que estos grupos humanos tenían era totalmente distinta a la habitualmente reconocida como argárica. Aquí no hay esas formas, algunas de las formas cerámicas plenamente argáricas, como tampoco hay el conjunto de armas que suele caracterizar al mundo argárico. El mundo argárico es un mundo enormemente, digamos, violento, o al menos donde la coerción y la violencia física está presente. En este mundo del altiplano no existe, al menos no con armas de carácter metálico. En ese sentido, lo que sí que estamos viendo es que la sociedad que se desarrolló en toda esta zona es una sociedad mucho más igualitaria que la propiamente argárica, y está caracterizada fundamentalmente por asentamientos de mucho menor tamaño. Es el caso de Gorgociles del Escabezado, un asentamiento de muy pequeño tamaño, de no más de 250 metros cuadrados, integrada por muy pocas habitaciones, y donde probablemente solamente vivirían lo que consideramos una familia nuclear, una familia extensa, que estaría integrada por 20-25 personas, no más. Más allá de este tipo de asentamientos de pequeño tamaño, en el área del altiplano encontramos asentamientos de mayor tamaño en distintos niveles, probablemente lo que podrían ser pequeños caseríos y, como mucho, microaldeas o aldeas de muy pequeño tamaño, que en ningún caso se asemejan a los grandes núcleos urbanos que estamos encontrando o que se están encontrando en el área argárica, como es el caso de la Bastida de Totana. El yacimiento de Gorgociles del Escabezado II es una, como bien ha dicho Francisco Javier, es una pequeña aldea, muy pequeña, con 8 ambientes que además están dispuestos de una forma circular en torno a lo que consideramos que puede ser un patio o un espacio que no estaba cubierto. Las demás casas sí sabemos que tenían su techumbre, además los postes tienen unas dimensiones, pero postes que seguro que eran de madera, tenían unas dimensiones considerables, y de las que hemos encontrado las improntas, es decir, la sujeción en el suelo que se hacía con ripio, es decir, con piedra y con argamasa, con un tipo de argamasa. Es una pequeña aldea que viviría de la agricultura y de la ganadería, que se abandona pacíficamente
no hay signos de violencia. En otros poblados sí sabemos que se prendió fuego a todo el poblado y hubo que abandonarlo. Aquí en este caso sí tenemos indicios, claro, de haber ardido una sola habitación. En una de las habitaciones sí, cualquier circunstancia, y en otras sí también tenemos la distribución de las distintas actividades que se hacían dentro de la casa. Eran aldeas autosuficientes, se tendrían que buscar ellos todos los medios, aunque tenían contacto indudablemente con una serie de pequeños poblados de la Edad del Bronce del mismo momento que hay alrededor de donde nos encontramos. Toda la zona esta de Montesinos, tenemos aquí en un pañuelo, tenemos Gorgociles del Escabezado 1, tenemos el Cerro del Tío Pimentón y tenemos el Cerro del Moro. Y aquí ya en el término municipal de Albatana tenemos el Castellón de Albatana, que aunque es un poco más tardío, ya del bronce final, pero que posiblemente tuviese estratos debajo de este momento. Entonces eran gente que sí que mantenía un contacto entre ellos, que explotaban la tierra, además una tierra tan fértil como es la de Montesinos, que además el manantial de agua sigue emanando agua actualmente, el manantial de Montesinos, de donde se abastecería esta gente, y que aquí tenían todos los medios, todo lo necesario, explotando el medio natural, todo lo necesario para sobrevivir. Como decía, el abandono pacífico de esta aldea lo que no nos permite es tener mucho material, mucha cerámica o mucho material de que ellos utilizaran, pero sí nos han dejado el suficiente para poder ver o para poder constatar, primero, que hay dos momentos y que en el primero, es decir, el año de fundación, por análisis que hemos hecho de carbono 14, se lleva a 1980 antes de Cristo calibrada, es decir, a años solares. Es una datación que tenemos fehaciente de la fundación de este poblado, de esta pequeña aldea, como decimos, y que no duraría más allá de 200 años, 180 años. Es una aldea que tiene poco recorrido en cuanto a la historia se refiere, pero que vamos, es interesante porque, como muy bien decía Francisco Javier, no se había estudiado hasta ahora todo lo que es esta sociedad tan importante para Jumilla y que está presente en cualquier rincón del término municipal de Jumilla, y que nosotros hemos empezado, gracias a este proyecto que estamos desarrollando, hemos empezado aquí en Gorgociles del Escabezado 2 y que pensamos continuar el año sucesivo, si Dios nos da salud, en el Cerro del Tío Pimentón.